fue un fin de semana muy aventurero, de 4x4, pues ya que estuvimos a bordo de pues la madre de todas las todoterreno, me refiero a la Jeep, y qué mejor que la Wrangler en Sahara 2021 Mile Hybrid, es decir, la más completa y equipada de esta categoría de Jeep. Este tipo de vehículos 4x4 son solamente para rodar en caminos complicados, para ir al rancho, para ir a Atapalpa, para ir a la sierra, para andar en ciudad, para lidiar con las inundaciones tan recurrentes aquí en la Perla Tapatía. Pero de eso a correrla a gran velocidad en carretera, no se lo recomiendo. Estos autos para algo están diseñados y su misión es la aventura. Pues genera un torque Mile Hybrid con sistema de startup que, bueno, pues le da una potencia de 6400 revoluciones por minuto, a 260 libras pie de torque. Respecto a los caballos de fuerza, pues obviamente le da unos 285 caballos de fuerza esta motorización. Tiene una transmisión automática de 8 velocidades y obviamente su tracción 4x4. Por no por nada, pues es el líder en ese segmento. Y bueno, pues con esa motorización, ese torque, pues tienes todos los elementos para pasártela bien a bordo. Tiene su alerta de llenado seleccionable de aire de neumáticos. Eso no lo tiene ni la Rubicon, ni la Unlimited Sport, ni la Unlimited Rubicon. Nada más lo tiene la Unlimited Sahara. Y bueno, pues es una un aditamento que pues sí se agradece. También tiene su barra estabilizadora trasera. Y su capacidad de pasajeros es de 5. 5 personas van sentadas cómodamente, incluso en la segunda fila de asientos en medio. Normalmente es medio incómodo, pues no esta camioneta, los 3 que van sentados en la parte de atrás, vas bien sentados. Tiene, por supuesto, su sistema 4x4 Common Track Back Time, que bueno, pues es muy fácil de maniobrar. ¿Cuántas puertas tiene este coche? Tiene 4 puertas, que por cierto se les puede desmontar. Nada más que aguas, porque una vez que lo desmontas, cuando las vuelvas a poner, necesitas equipo especial para que quede bien justas las puertas y no tengas ahí problemas en el futuro, sobre todo si te metiste al lodo o te metiste a la tierra. Pues hay que limpiar muy bien estos rincones para poder embonar bien las puertas. Sus rines son de aluminio de 17 pulgadas. Tiene seguros eléctricos sensibles a la velocidad con apertura de control remoto. Hay que destacar también su sistema de anclaje para sillas de bebé, porque pues los bebés no están exentos de que se puedan también trasladar en estas camionetas. Que bueno, hay que decirlo también, se ven rodando mucho en ciudad con la familia, entonces pues no podía faltar este aditamento. Escuchen esto: el sistema de control electrónico de estabilidad y el control de tracción, así como mitigación electrónica de volcadura, se combina también con el control de estabilidad para remolque y su asistencia de arranque en pendiente. Y todos estos aditamentos, por supuesto, que los tiene la Unlimited y Unlimited Sahara. Y bueno, también se suma a su sistema de monitoreo de presión de neumáticos, que es muy importante tenerlos bien monitoreados. Tiene una muy nítida cámara delantera off-road trail cam, que bueno, pues también te tiene una panorámica ojo de pescado que abarca ampliamente pues todo el espectro que tienes por delante. Y bueno, pues la cámara trasera de asistencia de estacionamiento, denominada Park View, pues también te ofrece un amplio espectro. Otras cosas que también te puedo decir es que tiene faros de encendido automático, eso también se agradece mucho, así como el desempañador y limpiador del medallón. No todas las versiones de Jeep lo tiene, pues esta sí lo tiene. En fin, que su sistema de Young Connected de pantalla táctil de 7 pulgadas te permite pues ahí operar su radio, toda su plataforma, que puede ser conectable a Apple CarPlay o Android Auto. Bien, pues puedes ahí operar todas las funciones que te permite este auto con su sistema Young Connect,
8.1 para navegar en su pantalla touch. Y bueno, pues este es más cómoda este sistema. Tiene sistema de audio de 8 bocinas premium Alpine y con un subwoofer de 10 pulgadas y un amplificador de 12 canales. Así es de que, pues sí, llevas la fiesta encima. También tiene un concentrador de puertos multimedia USB y un puerto auxiliar para dispositivos móviles, así como sus controles de audio en el volante. También se me olvidó comentarle su control de velocidad electrónico. Cada vez es más fácil controlar y medir pues todas estas métricas que te permiten saber cuánto gasolina consumes, cuánto recorriste, todos tus indicadores del coche en este control de velocidad electrónico. Su volante está forrado en piel, tiene portavasos iluminados y lámparas de cortesía, así como una guantera de cerradura. Tiene compartimentos portarrampas en los respaldos de los asientos delanteros. La verdad es que sí, aquí los amigos de Jeep pensaron muy bien en estos recovecos y son muy, muy, muy interesantes. Eso es todo en cuanto a la ficha técnica que les puedo platicar de esta chulada de maíz pleto, que es la Jeep Wrangler 2021, que anduvimos corriendo aquí en Arterias Tapatías, pero también en la Laguna Seca de Sayula. Tome nota.